Ahí está, amigos. Vamos a medirlo también, pero igual tiene más de 2. Pues este tiene 16 pulgadas, así que está bueno. Un ronco, amigos. Ahí está. Es un ronco azul. Esto no tiene medida, así que lo podemos llevar, ¿ok? Aquí está, amigos. El José con otro más. Otro más. Otro bluefish. Este lo vamos a medir. Pues lo vamos a proceder a medir. Tiene que medir más de 12 para que lo podamos llevar. Y este mide 14 y medio. Lo podemos llevar. Parguito, amigos, era un parguito y se me fue ahí mismo. Otra macarela, pues ya es la segunda de hoy. Aquí está. ¿Cómo está, José? Dos al hilo. Súper. Segunda. Amigos, súper. Miren cómo vamos hasta ahora, amigos.
mucho, amigos. Bueno, amigos, pues aquí estamos ya después de la pesca final y lo que vamos a hacer ahora es limpiar los peces. Aquí tenemos agua, tenemos esta mesa para limpiarlo, ¿ok? Vamos a ir sacando para que vean. Pues separando el gallego y la mojarra, lo demás lo hemos capturado. Por aquí tenemos un ronquito, tenemos una corvina, tenemos dos macarelas y cinco bluefish. Y todo con la ayuda aquí de José. Pues nada, ahora lo que nos toca es limpiar los peces para llevarlo para la casa. Así es. ¿Quieres decir algo, no? Sí, poco a poco llevamos agarrando el ritmo con la pesca y siempre para adelante. Un saludo a todos los suscriptores ahí. Los queremos, amigos. Pues para escamarlo yo estoy utilizando el cuchillo. La cabeza no se la voy a cortar, simplemente vamos a quitarle las agallas y lo va adentro.
size measure that what's the other one? Those are blue. Both blues? Blues. Yeah. Oh, yeah. That's a jar, mojarra. This is a drum. Yeah. And this is another drum. Yep. Oh, yeah. Yeah. I like it snapping. Those things bother us because they don't hit. Dígame, ¿qué le parece, amigo? ¿Y a este no le da? ¿Hala? ¿A este? No, ese no tiene escampo. Están estas mojarritas, sinceramente tienen una carne bien blanca, me encanta. Pues a mí, la preferencia mía de comer pescado siempre va a ser la frita, amigos. Me encanta freír para la familia, me encanta freír para la casa. Un ronquito para que vean que no siempre se cogen grandes, pero por aquí justifico. Estos ronquitos tienen adentro una cosa negra, pues así que quitárselas, amigos, porque si lo fríe con eso, créeme que le va a salir bien amargo. Ahora sí. Pues, sinceramente, esperen más videos aquí en esta área, porque realmente me encanta venir aquí. Nos queda súper lejos, estamos como a 3 horas y media de la casa, pero por ustedes los hacemos. Y por supuesto para comer pescados.